Perro de otro mundo, distribuido por Sato Company. ¿Aún duermes? Son las 7, Max. ¿Cuándo vamos a tener un perro? ¿Con una habitación así quieres agregar un perro a este desastre? ¿Y si vamos por uno? Max, acabo de decírtelo. Ya ni siquiera limpias tu habitación. Menos podrás cuidar a un ser vivo. El informe está en el escritorio de Netherin. Sí, desde ayer. La reunión es a las 10. Que tengas un buen día. Lava los platos. Voy para allá. Como ya saben, mis nanobots pueden crecer y también cambiar de forma, según sea necesario. Ya sea bloqueando un virus en constante cambio. Creando firewalls orgánicos a prueba de piratas informáticos. O también para asegurar cualquier base de datos ultrasecreta. Sin mis nanobots, ningún procedimiento sería tan confiable ni efectivo. Díganos, ¿cuándo piensa hacer las pruebas? Dentro de un par de días. Y luego actualizaré. Esperamos ansiosos para renovar su financiamiento. No celebres todavía. No es seguro que los bots se adapten a condiciones reales tan rápido como dice en tu hipótesis. Thank you.
Disculpe, señorita, ¿puedo pasar? Claro. Espero que tengas una buena excusa. No te metas en mi camino, perdedor. Ya basta, niños. Pongan los ojos en los libros. La nanotecnología complicada se transforma en cualquier cosa y actúa como un hacker. Es real. ¿Por qué debería importarme? Él podría infiltrarse en cualquier sistema de seguridad porque está vivo. Vivo como Mercurio. Esas cosas podrían piratear fácilmente los bancos, bolsas de valores. Es grave. Traigan a Gecko. El lago duerme. El bosque y los juncos. El sauce crujía. Y el sauce crujía. ¿Y el sauce? Soñé cosas hermosas. Cosas blancas. En marcos plateados. Vi gemas brillantes. Alfombras de hierba y flores. Dormía, pero aún sentía la respiración mover en mi pecho. Plácidamente, abrí mis ojos para admirar de nuevo el paisaje. ¿Quién te crees, idiota? ¿Con que dibujando a mi novia? Será mejor que te prepares. Voy a darte una lección. ¡Quédatelo! De blanco, puro y brillante. Miles de estrellas cayeron del cielo. ¿Qué fue eso? ¡Skorik! ¿Querías incendiar la escuela? ¡A la oficina del director! Muy bien, niño. Hora de dormir. Odio las nuevas tecnologías. Soy una tostadora vieja. Me llevarán a un museo. Un museo no te aceptará. Hablas demasiado. Sueña con geometría. Puedo entrar ahí, pero... hay un problema. Esa... caja. Brown 2300. A prueba de fuego, acero de 2 pulgadas y protección especial contra amenazas. No garantizo poder hacerlo. No. No. Olvídate de garantías. Recuérdame... ¿por qué trabajas para mí? ¿Porque soy genial? No. Ahora dime la verdadera razón. Chico listo, ve y tráeme algunos de esos nanobots. Bien. Dibujo toda la noche de nuevo. Platos sucios como siempre. No, cariño, no tendrás perro. Thank you.
sistema listo. Alerta, Ansar. Quédate quieto, lagartija. Había visto esto antes. ¿Ese es tu graffiti? Sí. Genial. Esa es una buena firma. Sigue así. Gracias. ¿Oíste eso? Eres genial.
si dejamos a los socios? Ya no los soporto más. Ni siquiera dejan efectivo. Últimamente todos usan las criptomonedas. Es como dinero electrónico de computadoras. Solo falta una forma de sacarlo. Es trabajo para nanobots. ¡Soy un genio! ¿Verdad? Aquí está su orden. Está vacío. ¿Qué quieres decir? ¿Qué es esto? ¿Y los nanobots? Todos sabrán quién es Myron. Todos me respetarán. Temblarán ante mí. Con esos nanobots, seré imparable. Lea y firme el documento, por favor. Vaya, vaya. Lo arruinaste. Ahora sí terminarás en un museo. Ya cállate, hombre de hojalata. ¿Qué sucedió? No lo registré. Scuba. Oye, si un ladrón entró, los guardias de seguridad lo persiguieron, pero escapó. Ahora la policía está revisando las cámaras. Sé que nos ayudarán a encontrar nuestros bots, o por lo menos, a ese ladrón. Solo hay que esperar. No, son mis nanobots. Son mi creación. Sé cómo funcionan y cómo piensan. Los encontraré. Pero qué extraño. ¡Qué tontería! ¿Eso es tuyo? Mira.
genial. ¡Qué sorpresa! Parece que la nueva tecnología sí trae problemas. Yo no sería tan fácil de robar. Creo que debería contratarlo como consultor de seguridad. ¿Qué es esa cosa? Neutralizador de impulsos. Refleja ondas electromagnéticas. Puede desactivar cualquier dispositivo o desactivar un nanobot. También puedo ponerlo en espera o a dormir. Codificación lista. Rayos, con esta mesada la única opción que tengo es robármelos. Oye, niño, ¿me estás robando? ¡Alto ahí! Atención, nanoactividad detectada. Ya los encontré. Qué raro. Juraría que lo había pintado aquí. Sí, ¿por qué no estará? ¡Qué obra maestra! ¿Qué tal? Tu cerebro en este momento está produciendo un exceso de cortisol y adrenalina, aumentando tu frecuencia cardíaca. ¿Cómo llegaste aquí? Oye, necesitas relajarte. Empecemos por respirar profundo. Lo haré contigo. Parece que confundió el ejercicio de respiración con el canto. Tal vez debí sugerir respiración boca a boca. ¿Puedo ayudarle en algo? Necesito las grabaciones de su cámara de seguridad de la última hora. ¿Es policía? No. En ese caso, creo que es mejor que se vaya. Gracias. Extracción de videos de vigilancia completa. ¡Qué locura! De acuerdo. Para responder a tu pregunta sobre cómo llegué aquí, fue bastante simple.
Me dejaste salir de la lata para plasmarme en la pared en forma de graffiti. Pero era pintura corriente. Es incorrecto. Estoy hecho de nanobots microscópicos. Tú querías pintura, así que me transformé en pintura. Querías pintar un perro robot, así que me convertí en él. Estoy programado para cumplir todos los deseos de mi creador. ¿Creador? Sí. Tú me creaste y dijiste que era genial. Espera. En esa pelea de la escuela... ¿El que movía mi mochila eras tú? Oh, sentí que tu hipotálamo transmitía una señal a tu sistema nervioso que pude interpretar como el deseo de luchar. Aunque, sí, te ayudé un poco. Oye, ¿y en la tienda? En la tienda te protegí de cometer un crimen, de malas consecuencias kármicas y de que patearan tu trasero en la correccional juvenil. Por cierto, ¿qué es un trasero? Un trasero es lo que usaste en lugar del cerebro, porque ahora no tengo lápices para dibujar. Pero sí problemas con el bravucón de Dan. Shh. Escóndete. ¿Qué me esconda? Para esconderse sin destacar, hay que volverse inobservable. Puedo hacerlo. Modo de invisibilidad activado. Oye, papá. Oh, lo siento. Tengo una llamada urgente de Skype. Oye, ¿tú sigues ahí? Este modo funciona muy bien. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Qué extraño. Creo que estoy alucinando. Concurso de cómics. Gran premio. Un año de gastos pagos en el estudio Labram. Fecha límite de entrega esta noche. ¿A quién engaño? No tengo oportunidad. ¿Para qué siquiera molestarme? Oye, niño, ¿me estás robando? ¿Qué están haciendo, nano niños? Su café. Gracias. Disfrútelo. Atención, nanoactividad detectada. Con que allí están. Oye, bonito lugar. Bueno, busco a quien tenga esta firma. Oye. No la conozco. ¿Eh? Oye, vamos a jugar. Max, creaste un perro. Así que vayamos a hacer cosas de dueño y perro. Mis análisis muestran que las actividades en el parque son bastante populares. Max. Pero tú habías desaparecido. ¿Mi modo de invisibilidad? Dijiste que me escondiera. ¿Quieres que vayamos al parque? Sí. ¿En serio? ¿En serio qué? ¿Acaso no te has visto? Pues yo pensé que me veía genial. Bueno, sí, te ves genial y todo, pero es algo extremo. ¿Extremo? ¿Acaso es por mi trasero? No es por tu trasero, es solo
Que no te ves como un perro de verdad, sino como un perro robot. Ah, creo que ya entendí. ¿Quieres que me vea como un perro de raza Fox Terrier para ir al parque? ¿Cierto? Exacto. Pero eso es fácil. ¿En serio? ¿Fácil? Ajá. ¿Ahora podemos ir al parque? Sí, ahora sí podemos. Necesitamos una correa. No te preocupes, Max. ¿Recuerdas lo que hablamos, no es así? Ajá. Debes actuar como un perro de verdad. Como ordenes, Max. Ajá. Hipótesis confirmada. Las actividades del parque son divertidas. Oye, ¿estás loco? No hables en público. Le provocarás un infarto a alguien. ¿De verdad? Tengo una idea. Max, póntelo. Max, Max, es Foxter. Cambio. ¿Qué opinas? Genial. Ajá, lo sabía. Max, ¿qué están haciendo? Ese comportamiento es muy extraño e irracional. Descuida, no pasa nada. Los perros saludan de esa forma. Ajá. Bien, de acuerdo. Ve y diviértete un poco. Bueno. Muy bien. Solo debo oler. ¿Es así? Porque no llama mi atención. Aunque no está tan mal. Max, algo está mal. No quieren jugar conmigo. Me pasa lo mismo en la escuela. ¿Oliste sus colas? Sí. ¡Oh, Foxter, ya sí! ¡Es que no hueles a perro! Para ser un humano eres muy listo. Reproducción de moléculas aromáticas. ¿Ah? Oh, está funcionando, Max. Buen día, señor. Hola, mucho gusto. Max, esto es genial. Ser perro es muy divertido. Deberías probarlo. Tendrás que limpiar ahí más tarde. Jaja, no voy a recoger tu popó cibernético. Pero es una parte esencial de ser dueño de un perro. Pero es que no tengo una bolsa. Fácil, solo usa tu mano. Iu. Vamos, ni siquiera es real. Vamos. Sí, de acuerdo. Vamos, Max. Recógelo, pronto. Muy bien, muy bien. ¡Qué gran descubrimiento! ¡La primera popó voladora del mundo! Solo asegúrate de que sea mía. ¡Te tengo! ¿Parece mía? ¿Max? ¿Qué atrapaste? Solo un grillo. ¡Cielos, qué adorable! ¿Es tuyo? Sí, es mío. Un perro de verdad. De la nariz hasta la cola. Ajá. ¿Se siente bien? ¿Cómo se llama? Foxter. Su nombre es Foxter. ¡Sonia!
Íbamos a la plataforma de arte. Nos vemos. Foxter, adiós. ¿Adiós? Oye, Max, estoy registrando una alta cantidad de dopamina y los niveles de serotonina aún siguen aumentando. Estás loco. Pero parece que le gustas. Pero ni siquiera tengo oportunidad. Quizás debas intentar oler su trasero. ¿Podría funcionar? Max, creo que todos tus problemas de relaciones humanas son causados por tu falta de cola. ¿Por qué estás tan seguro de que no tienes oportunidad? Porque ella tiene novio, Dan. ¿Y qué es un novio, Dan? Es un bravucón que quiere arruinarme la vida. Oye, ella dijo que iría a una plataforma de arte. Mis datos dicen que una plataforma de arte es un lugar donde los jóvenes se reúnen para gastar todo el dinero de sus padres. ¿Y qué? Pues... tengo una idea. ¿Idea? Es irreal. Los nanobots se volvieron un perro. Están programados para tomar la forma que desee su propietario. Si el niño quería un perro, eso tiene sentido. Al parecer, el perro es el líder y no el niño. Significa que el módulo IA funciona. No, no lo conozco. Gracias. Hola. ¿Qué estás haciendo? Investigo. Claro, Sherlock Holmes. Escucha, solo intento hacer... ¿Intentas? Si no tengo mis nanobots hoy, te empaquetaré en una caja muy pequeña y te enviaré a Timbuktu. Eso está lejos. ¿Fui claro? ¿Qué hacemos aquí? Ya lo verás. Confía en mí. ¿Te gustaría visitar la feria? No, gracias. Qué raro. ¿Por qué el deseo de atrapar esas burbujas? Oye, Max, mira, hay un chico entre la multitud. ¿Crees que esté enfermo? Está haciendo movimientos muy extraños. Solo baila. Ah, entiendo. Oye, ¿ese no es un novio, Dan? Este comportamiento singular. Pero necesitamos ir a un lugar más tranquilo. Por cierto, tu corte de cabello se llama tazón. Aunque ya no debería decir nada más sobre él. Bueno, es aquí. ¿Cuál es tu plan? Bien, vamos, eso es. Sí, me está quedando genial. No. Me gusta. Veamos.
Según mi investigación sobre los blogs de moda, oficialmente te ves como una persona genial. ¿Practicamos movimientos extraños? ¿Qué tal? Oye, ¿conoces al MC? Genial. Dime, ¿eres de esos que conoce a todo el mundo? ¿Por qué? ¿Conoces a esta firma? Entonces, ¿el Torpe está en problemas? ¿Quién es? Dame tu teléfono. Me encantaría ver su ejecución. Aquí está su nombre y dirección. Dile que Dan manda saludos. Sí, claro. Él es demasiado para ese tipo. Eso es genial. No lo es. Oye, ya me voy. Por cierto, ¿tú hiciste esto? Sí, yo lo dibujé. Me encanta. No, gracias. Vaya. Adiós. Eso debió ser uno de esos abrazos, que son claros signos de cariño, mucho mejores que olfatear traseros. ¿Eso fue un chiste? Pues sí. ¿Te causó gracia? Los bots con forma de perro aprenden a cuidar a los demás. Mi mamá no me deja tener perros, así que vamos. Tienes que hacerte invisible. Oh,
ve y díselo. Porque nos mudaremos de aquí por tu trabajo. Igualmente, Max, no tiene amigos aquí. Ni en ninguna otra escuela. Vamos, los tendrá. Sí, claro. ¿Qué nos asegura eso? No tengo amigos aquí porque nunca me preguntaron lo que yo quería. ¿Qué soy yo? ¿Peso extra? ¿Una mancha de mostaza en sus traseros? Cuida tu lenguaje. Te preocupas demasiado por mí y es muy molesto. Lo odio. Hijo. Solo ignórenme, como siempre lo hacen. Max. Max. Pudo rescatarlo. ¿Por qué no lo hizo? Jefe. Vaya, ya llegaste. Tardaste demasiado. ¿Qué es eso? Un puñado de nanobots. Para resumir, los nanobots se transformaron en un superperro y luego... ¿solo se fue? Eso es todo lo que queda. Apestan. ¿Y qué hacemos con ellos? Hay que llevarlos con un científico para que los examinen. Sí. Tengo una idea. Cuando los analicen, los produciremos en masa y haremos toneladas de ellos. Es un plan brillante. Sí. Es brillante. ¿Napoleón? ¿Qué dijiste? ¿Desapareció a plena vista? ¿Cuándo dormiste por última vez? Eso no importa. Los nanobots aprendieron a controlar la energía. Impresionante, pero la dirección de Gears Robotics se está preocupando. ¿Puedes cubrirme? Mientras pueda. ¿Cómo está papá? Tuvo una cirugía. Dijeron que estará bien. Los altos niveles de hormonas, adrenalina y bilis revelan que sientes un fuerte estrés emocional. ¿Por qué no lo ayudaste? ¿Yo no ayudé? Lo vi todo. Corriste. Pudiste haberlo empujado. Pero tú querías huir. ¿Así que ayudé? ¿Ayudaste? Papá está en el hospital. Pensé que eras mi amigo y tú... ¿Sabes lo que hiciste? Max. Sí. No lo entiendo. ¿Qué dices con que no puedes replicarlo? ¿No eres un científico? La nanoingeniería inversa es casi imposible. ¿Ah?
Es casi imposible sobrevivir a mi puño, pero podemos probar. ¿Cuánto tardará? Como un año o más. ¿Un año? ¿Dónde está? ¿Quién? Habías dicho que viste a un chico. Vamos, búscalo. Pero es solo un niño. Trabajas para mí. No tienes elección. Tu padre tiene deudas. Me debes. Ese chico no sabe nada sobre esto. Hizo un perro con mis nanobots. Tráelo aquí. ¿Quedó claro? ¡Muévete! ¡Vamos! Síguelo. Señor Skorik. Gracias. Hola, hijo. Ven. Oh, tienes la cara más larga que la mía. Todo es mi culpa. Max. Solo soy un fenómeno, un pintor fracasado. Si quieres que nos mudemos, hagámoslo, no importa. Intentaré hacer amigos en otra escuela. Max, tienes razón, debimos preguntarte. No nos iremos si no quieres. Equivocarse es normal. Hijo. Es cierto. Bien, te lo voy a explicar. Yo sé que intentabas ayudarme a escapar. Así es. Yo solo corrí porque pensé que papá me arrancaría la cabeza. ¿Fue por eso? ¿Él te perseguía para arrancarte la cabeza? No, no era eso. Es una expresión. Me escapé, pero no quería hacerlo. ¿Ah? No entiendo, explícame. A veces los humanos hacen cosas que no quieren hacer. ¿Y cómo es eso? Pues, imagina que te gusta una chica. Muy bien. Pero tú actúas como si no te gustara. ¿Y por qué? Pues para gustarle tú. Los humanos son seres extraños y complicados. Soy mucho más sencillo. Fui creado para obedecerte. No, debes tomar tus propias decisiones. Si un auto choca contra un ser humano, no debe importarte lo que yo quiera. ¿Entonces debí rescatar al humano? Pues claro. Una vida es mucho más importante que mis tontas emociones. Ya veo. No me importa. Tomo mis propias decisiones y la vida es más importante que las emociones, ¿cierto? Sí, lo entendiste. Eres increíble. No más que tú. Ven aquí. ¡Oh, Max! ¡Voltea! ¿Sonia? ¿Qué haces tú aquí? Escuché sobre lo que le pasó a tu papá y quise venir. Bueno, sí me alegra que hayas venido. Y dime, ¿viniste sin Dan? Pues... él creó la historia de que soy su novia, pero siempre me pareció un gran tonto. Oiga, no se puede estacionar aquí. Entonces muévelo. Sábelo todo. ¿Te imaginas conduciendo eso?
imaginas que ambos viajáramos por una carretera sin fin? Eso sería grandioso. Ojalá pudiéramos. Max. ¿No lo crees? Max, dile que puedes conducir. Por supuesto que no. ¿Cómo? Siéntate detrás del volante y yo haré el resto. ¿Se sorprenderá? Yo sí sé conducir. ¿Oh, en serio? ¿No mientes? Bueno, ese hombre me pidió que moviera su auto, ¿cierto? Solo actúa con naturalidad. ¿Y cómo se enciende? Bien, sujeta el volante, dile que tienes el toque mágico y presiona un botón. Bueno, yo tengo un toque mágico. ¡Aquí vamos! ¿Y ahora qué? Ahora averiguaremos qué puede hacer este auto. ¿Y tú quién eres? ¡Este auto tiene carácter! ¡Tomen eso! ¡Santos cielos, ese Stan! ¿Cuándo aprendiste a conducir? ¡Es tan asombroso! Pues no es difícil. Nunca pensé que fueras tan genial. Un consejo que conseguí en la web. Hazle un cumplido. Gracias. Tú también lo eres. Más genial que un genio, nena. Gran consejo. Gracias. G0808IA. El propietario está en la lista de buscados de la Interpol. Hay algo de tráfico allá atrás. Creo que deberíamos dejarlos pasar. Sonia, ¿estás bien? ¿Pero qué hiciste? ¡Pudimos habernos matado! ¡Te dije que no siguieras todas mis órdenes! ¡En serio, eres un tonto! ¿Sonia? Te juro que no es lo que parece. ¿Le gritabas a tu amigo imaginario? ¡No! Le gritaba a mi tonto perro. Bueno, realmente no es un perro. Es más como un super robot secreto. ¿Están bien? Sí, estamos bien. Yo soy de la policía. Por favor, enséñame tu licencia de conducir, aunque sospecho mucho que no tienes una. Y que el auto no es tuyo, ¿no? El auto es de mi amigo. Él me pidió que lo moviera. Sé de una cosa más que no te pertenece. Yo no entiendo de lo que me habla. De acuerdo. Vayamos a la estación de policía. Y allá lo entenderás. Será mejor que caminemos. ¿Lo quieren por las buenas o por las malas? No.
qué no tiene una patrulla de policía? Solo entren. Modo de emergencia. Modo de emergencia. Tranquilo. Soy yo. No quería que te estrellaras. Solo quería detener a quien te estaba persiguiendo. ¿Y quién eres? Digamos que yo te traje a este mundo. Puedes confiar en mí. Él se llevó a Max y a Sonia. Yo no pude ayudarlos. Mis nanoconexiones son muy débiles. Ayúdame a encontrar a los niños. No. Mi programa solo rastrea nanobots. No rastrea humanos. Max tiene un audífono que le hice. Aún debería estar en su oído. ¿Y el perrito? Deja ir a Sonia. No. ¿Por qué quieres a un estúpido perro pulgoso? Ese no es tu problema. Lo dejé en el hospital. Yo mismo le arrancaré las patas, la cola y orejas. Lo haré pedazos. No será un perro. Y luego de eso, usaremos sus bots para conquistar a todo el mundo. ¿Cuál Napoleón? Si ese perro pulgoso no está en el hospital, te voy a... Solo reza para que lo encuentre. ¿Qué estás escondiendo? Entrégamelo. ¡Vamos! Con esos nanobots, tendré el poder que siempre deseé y muy pronto, esta ciudad será mía. Si el secuestrador es el dueño de este edificio, tendremos un gran enfrentamiento por delante. Dime, ¿tu invisibilidad aún funciona? Funciona, pero tiene fallas. Debido a todas las nanocadenas que se rompieron. Asombroso. Aún no me acostumbro. Los niños están allí. Deberíamos llamar a la policía, pero nosotros no podemos hacerlo. Voy a extraer los videos de todo lo que veas ahora para enviárselo a la policía. Eres un espécimen humano bastante inteligente. Gracias. Sonia, les mentí. Foxter no está en el hospital. Está dentro del auto. ¿Ese Foxter? ¿Él es el robot del que están hablando? Lo que pasa es que puede hacerse invisible. Así que era él a quien le gritabas. Oye, ¿qué es él realmente? Bueno, él dice que está hecho de nanobots. Puede cambiar de forma y también muchas otras cosas. ¡Es fantástico! ¿Entonces él conducía el auto? Sí. Él puede conducir y yo no puedo. No soy genial. Soy un perdedor. Oh, eso no es cierto. Casi nadie podría enfrentarse a un hombre tan grande como ese. Solo alguien muy valiente. Gracias. Y bien, chico duro. ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Ah!
Hola, chicos. ¿Han visto a Arkan? No hace mucho. Él salió. ¡Oigan, atrápenlo! ¡Quieto! ¿Qué sucede? Esta soga... ¡Levántate! ¡Tras él! ¡Bola de inútiles! ¡Sujétala! ¡Ya basta! ¡Vaya tras él! Eso fue divertido. ¡Que empiece la fiesta! ¿Por qué los nanobots no pueden transformarse sin el comando de ese niño? Ellos solo cumplen con las órdenes de su propietario. Si quieres hacer que te obedezcan, necesitarás a un superhacker para que reescriba el código, pero eso no pasará por las medidas de seguridad que utilice. Bien. Lo entiendo. Cambia el código ahora. No. ¿No? No conozco esa palabra. No para ti significa algo como... No hay forma, manera o circunstancia de que yo haga eso. Creé a los bots por una buena causa, no para un idiota como tú. Entonces, en 3 segundos, ella experimentará la dicha de volar como ave. ¡Uno! ¡Dos! De ninguna manera podemos dejar que controlen a Foxter. ¿No te imaginas lo que van a hacer con él? Tengo un plan, pero necesitaré tu ayuda. ¿Qué es eso? No tengo idea, pero acabó con los dispositivos electrónicos de mi auto. Puede ser útil. ¿Eso crees? ¿Qué programo para que hagan? Dime qué es lo que quieres. Conviértelos en un virus imparable. También quiero que roben las claves. Y que sigan todas mis órdenes. Cuando obtenga el dinero electrónico, nadie podrá detenerme. Voy a ser el dueño de esta ciudad superficial. Y todos aquellos que me faltaron el respeto pagarán por sus ofensas. Quiero que controle todas las computadoras para que nadie tenga más opción que respetarme a mí y a mi gente. Los nanobots van a ser mi arma secreta y entonces nadie se atreverá a meterse conmigo. Bien, lo tengo. Pero hay que sacarlo de ese contenedor. El cristal interfiere con la señal.
Muy bien, pero sin trucos. O dividiré tus moléculas. Quítalo. ¿A dormir, pequeñín? Tenemos que hacer algo. No estamos programados para resistir a los humanos. Hey, ¿por qué tardas tanto? ¡Reprograma al estúpido perro! ¿Recuerdas que me dijiste que debía tomar decisiones por mi cuenta? Yo no quiero ser un arma, y mucho menos para ese gorila loco por el poder. He tomado una decisión, pero necesito de tu ayuda. Max, necesito que me pidas que me desarme. ¿Que te desarmes? No, no quiero. Porque si lo haces, ya no serás mi Foxter. Siempre voy a estar contigo. Porque tú me creaste. Sé fuerte. Siempre vamos a estar juntos. Te lo prometo. ¡Los haré pagar por esto! Te quiero, amigo. Te ordeno que te desarmes. Consigue un auto. La policía sabe que secuestraste a los niños. Y ya, subí el video a todos los medios que pude. Todos sabrán lo que hiciste. Estás acabado. Encuentra un teléfono fijo y llama pronto a mi helicóptero. Max, recuerda, yo soy tú y tú eres yo. ¿Acaso eres tonto? No eres nadie sin ese perro. ¡Suéltala ahora! Jugaría más contigo, pero es hora de irse. ¡Muévete! Eres el héroe de tu universo.
Recuerda que siempre estaré contigo. ¡Vamos! Te aplastaré. Eso ya lo veremos. Vamos a casa, niños. Siento lo de tu perro. Era asombroso. Y un amigo muy leal. Sí, así era. ¡Mamá! Me diste un gran susto. Vamos a casa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sabes, Jill Robotics tiene un futuro brillante. Y necesito un profesional para mejorar nuestras fallas de seguridad. ¿Te interesa? Max, abre la puerta, por favor. Silencio. Shh, no digas nada. Tengo una entrega para Max. Aquí está.
concurso. Gané el concurso de cómics. Significa que podré pasar un año estudiando con verdaderos artistas. Es genial, hijo. No sabía que participaste en eso. ¿Ni yo? Bien hecho. Esto es para ti. Ábrelo. Hola, amiguito. ¿Qué haces en esa caja? Ya eres responsable. ¿Sí? Pues si atrapaste al peor criminal de la ciudad, creo que eres lo suficientemente responsable como para tener un perro. ¿Y cuál es su nombre? Foxter. ¿Puede llamarse Foxter? Que sea Foxter. ¿Le queda? Muy bien, Foxter. Es hora de que seas un perro de verdad. Foxter y Max. Doblado en español por Centauro Comunicaciones. Dirección de doblaje, Alejandro Díaz. Traducción, Constanza de la Rosa. Elenco de doblaje, Yanina Jurado, Moisés Núñez, Ali Rondón, José Durán, Abraham Aguilar, Heidi Barbosa, Ángel Lugo, Juan Guzmán, Kevin García, Rafael Monsalve, Salomón Adames. Voces adicionales: Elena Díaz, Gabriela Belén. Найкращий порадник.